A través de los ventanales de mi palacio escucho el jadeo de Uruk. Siento el calor de humanidad que viene de mi ciudad. Y la muralla sigue alzándose. No se ha visto nada tan colosal en toda Sumeria. La muralla que defenderá Uruk no solo rodeará la ciudad, sino también los jardines, los prados y la tierra de labor. La muralla aislará a Uruk de la barbarie y será el dique que detendrá la sangre y la muerte. Me gusta ir a la obra y marchar entre los andamios, viendo cómo mi gente trabaja sin descanso. Esa fue mi orden. Allí va el rey, siempre solo. No lo entiendo. ¿En qué piensa? Nunca ríe, nunca se ha casado, no tiene niños. ¿Por qué vive tan solo? Es un buen rey. Ojalá siempre viva. Me gustaría que sus impuestos fueran más bajos. Pero por lo menos no se guarda ni un gramo de trigo para él. Esa muralla. ¿Para qué queremos algo tan monstruoso? Dice que es para defendernos. ¿Pero de quién? Ha vencido a todos nuestros enemigos. Nuestro ejército es el mejor de Sumeria. ¿Para qué quiere la muralla? Subo a una de las torres y veo las campiñas, los canales, los olivares. Pero no te engañes, Gilgamesh. Todo lo que has construido puede ser destruido de un manotazo. Mi gente es feliz. Los he hecho ricos, prósperos. Les he traído sabiduría, gloria y tranquilidad. Ellos pueden dormir tranquilos, pero yo no. Yo debo velar ese sueño. ¿Por qué ese afán, Gilgamesh? Tus enemigos te respetan. ¿Por qué la muralla? Convertiré a Uruk en una ciudad perfecta. Estará a salvo de guerras, pestes, hambre y miedo. Mahara es una esclava misteriosa. Es versada en cosas extrañas. Parece leer en las mentes, incluso en la mía. No lo conseguirás, Gilgamesh. Persigues tres quimeras. Una, quieres alzar un monumento que te perpetúe. Dos, tratas de engañar al destino. Y tres, intentas vencer a la muerte. Pero solo te engañas a ti mismo, Gilgamesh. Solo eres un hombre más. Eres mortal. Maldición, ¿por qué debe ser así? ¿Por qué estoy condenado a la muerte? Hay tanto para hacer. La muerte nos acecha siempre. Está en el aire, en el agua, en una mala caída, en la fiebre, en el veneno. Está en el paso del tiempo, en el puñal de un asesino. ¿Cómo prevenir todo eso? Tú, Mahara, tú conoces secretos. Debe haber algo que evite la muerte. Ayúdame a conseguirlo y te cubriré de oro. En alguna parte debe existir la inmortalidad. ¡Debo hallarla! Busca a quienes sepan algo de ello y tráemelos. Mahara hizo correr la voz y muchos vinieron a verme al palacio. Dices que eres hechicero y puedes hacerme inmortal, ¿es verdad? Así es, Luz de Uruk. Este filtro tiene el secreto. Por un mísero puñado de oro será tuyo y... Quiero saber si mientes. Bebe un poco. Pero... Luego probaré la veracidad de tus palabras con mi lanza. Piedad, 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 señor. He mentido. Quise oro. Míralos, Mahara. Todos son lo mismo. Vienen con fetiches, amuletos, filtros. Hablan de designios divinos. Todos me estafan y se ríen de mí. ¡A la muralla con ellos! Al terminar el periodo de las crecientes, los nómades nos atacaron. ¡A Uruk! Mi rey, los destruiremos fácilmente. No te entusiasmes. Una batalla ganada con mucha muerte innecesaria es una derrota disfrazada. Yo era demasiado prudente y eso impacientaba a mis oficiales. Ellos estaban con sueños de gloria, pero yo
Yo solo temía la muerte, la mía y la de ellos. ¡Adelante! Como en 100 combates anteriores, solo vi a mis guerreros dejar senderos de sangre. Tantos muertos. Para ellos, todo ha terminado. Yo podría ser uno de ellos y no habría diferencia para la muerte. ¡Mira! ¡Aquí eres el rey de Uruk! ¡Tratemos de llegar hasta él y matarlo antes de que sus hombres nos exterminen! ¡No! ¡Muere! ¡Maldito rey! ¡Te mataré! Mi miedo lo mató. Él tampoco quiso morir. Debió adiestrarse durante media vida con armas. Se cubrió armadura, casco y escudo. Se colgó amuletos y aquí está. Muerto. ¡Mahara! ¡Mahara! Aquí estoy, señor. Míralo, Mahara. Él tampoco quería morir. Él también utilizó trucos pueriles como los míos para demorar un poco más la muerte. Pero fracasó. Y murió. De todos sus sueños, sus ambiciones, toda su fuerza, ya nada queda de él. Mahara, sé que tú puedes ayudarme a vencer a la muerte. Por favor, ayúdame, Mahara. ¡Ayúdame! Trataré de ayudarte, pero no te prometo nada. Partiremos esta noche. Prepárate, mi rey. El viaje será largo. Durante la noche, abandonamos Uruk. Mahara, ¿a dónde me llevas? Te llevo a donde puedes hallar una respuesta. ¿Qué lugar es ese? Calla y marcha, Gilgamesh. Traté de marcar el rumbo, pero Mahara me llevó en círculos, me extravió, me agotó. Perdí la noción del rumbo. Súbitamente la vi, ahí, en el medio del desierto. No puede ser. ¿Qué ciudad es esta? Es inmensa. ¿Quién vive ahí? Nadie. La ciudad está muerta. Nadie sabe cuándo la levantaron. Te llevará 4 días atravesarla. No hay cementerios, no hay restos humanos, no hay memoria de su gente. Se han desvanecido. Mahara, ¿por qué me has traído aquí? Es el único lugar donde podría hallar una respuesta para ti. Este lugar me asusta. Ni siquiera el aire se mueve. Estamos en el corazón de la muerte. Ven, Gilgamesh. Entra. Descendimos durante un tiempo interminable. De pronto hubo puertas invisibles y un rectángulo de luz. Pero, ¿quién eres tú? Debería fastidiarme tu pregunta. Después de todo, eres tú el que ha entrado en mi ciudad. Pero me siento de buen humor y te responderé. Me llamo Samas. ¿Vives aquí? ¿Vivir? Supongo que así podríamos llamarlo. Aquí espero de la vida, de los hombres y de mí mismo. ¿Y tú? ¿Qué te ha traído aquí? Busco la inmortalidad. Ya veo. Otro descontento con su migaja de años. Otro soñador desesperado que busca la eternidad. Pues no hay nada de lo que buscas. He oído leyendas de inmortales. Cuentos nacidos del aburrimiento. No hay hombres que hayan escapado a su fin. Vuelve a tu ciudad. Resígnate. Lo que quieres es demasiado para mi sabiduría. Tu muerte es inconmovible, inmutable. Nada podrás contra ella.
Entonces dime, ¿cuándo vendrá la muerte? Déjame mirar el fuego. Tal vez haya respuestas en él. Sí, allí te veo. Eres tú en un mundo rojo. Eres tú en una ciudad de cristal. Eres tú... ¡No! Lo que veo en el fuego es imposible. Nadie se escapa de la muerte. Nadie lo consigue. Y sin embargo tú vas Está muerto. ¿Qué vio en el fuego? ¿Por qué gritó? ¿Qué dijo sobre la muerte? Es el único que podía contestarte. Pero la muerte lo ha silenciado. Irónico. Es como que la muerte lo haya asesinado para que no hablara. Volví solo a Uruk. Mahara desapareció en el camino. Supongo que volvió a esa ciudad misteriosa. No la volví a ver. He hablado con mucha gente sobre la ciudad, pero ninguno ha oído hablar de ella. No me sorprende. En las noches, solo en mi palacio repaso una y otra vez las palabras del anciano. Sus gestos, sus ojos, y la pregunta continúa torturándome. ¿Qué quiso decir? ¿Hallaré algún día la respuesta? Afuera, la muralla sigue extendiendo su círculo de piedra y sus 800 torres. Sigo alzando mi patético dique contra la muerte. Pero ella me acecha por encima de la muralla y ríe. Y me espera. Y cada día que pasa, estoy más cerca. Cada día más. Cada día más.